De extensión universitaria en nombre de la Universidad de León y de mi departamento, el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, que colabora en este curso. Para nosotros, bueno, pues es un placer poner en marcha una iniciativa como esta. Es también una oportunidad de debatir sobre algo que los geógrafos conocemos bien, porque llevamos mucho tiempo estudiando y analizando, que es la ciudad, ¿no? Ese artefacto maravilloso, como yo les digo a mis alumnos, que es la ciudad, lleno de claroscuros, pero sin duda quizá la intervención del hombre sobre el medio más fabulosa, ¿no? Insisto también, y más contradictoria, más polémica, más abierta a debate, porque no deja de ser el escenario privilegiado de lo que el hombre hace sobre la tierra desde hace muchos años. Es sabido que el proceso de urbanización avanza a marchas aceleradas en todo el planeta. En los países desarrollados, más del 70% de la población vive en ciudades y se estima que en el mundo, en pocas décadas, lo hará más del 50% de la población. De modo que somos básicamente sujetos urbanos y la ciudad forma parte de este mundo global y de esta sociedad compleja y convulsa en la que nos hallamos. El pensamiento, las ideas, las acciones, básicamente tienen su origen, se resuelven y se dirigen desde la ciudad. Esto no sé si es positivo o negativo, quizá aquí tengamos que discutir sobre este aspecto. Entramos ya en el terreno de la filosofía y el de la moral, pero pues, puede ser también interesante debatir aquí. Y antes de entrar un poquito en algunos aspectos de contenido que a mí me gustaría desgranar como introducción a este curso, pues le cedo la palabra institucional a mi compañero, a Joe, para que él pues diga algo acerca de ese otro puntal institucional que da fundamento y base a ese curso, que es su instituto, su departamento de educación. Bien, pues sí, en representación un poco del Departamento de Estudios Interdisciplinares de la Universidad Politécnica de Múnich, Munich University of Applied Sciences, de donde tenemos aquí alguna representación insigne, pues es también un placer el poder realizar algo que institucionalmente pues puede conducir, bueno, institucionalmente y en la práctica, ¿no? Algo que ya venimos haciendo desde hace dos años, un conjunto de cursos y de actividades. Hemos celebrado conciertos, aquí mismo en San Isidoro estuvieron tocando 250 músicos, leoneses y alemanes, ¿no? 150 vinieron de allí. Hemos realizado varios cursos de verano conjuntos sobre redes sociales y cursos de extensión sobre en la línea de lo que vamos a hacer ahora y a continuar ahora, que es una iniciativa en la que participan también otras universidades, ¿no? Pero digamos que desde el principio quienes más activos se han mostrado o quienes han facilitado la mayor parte de las posibilidades institucionales para su desarrollo pues han sido estas dos instituciones, ¿no? Y bueno, en realidad casi el nombre institucional de ambos pues yo creo que es de agradecer el que se junten y se sumen a un proyecto que pretende ser de más larga duración para crear proyectos interdisciplinares y que tiene mucho que ver con el contenido del curso que se va a desarrollar, ¿no? Lo interdisciplinar como procedimiento para acercarse, ¿no?, a una complejidad que por los métodos usuales, los métodos de la organización de la academia más o menos positivista o especializada, con un montón de especialidades distintas, cada una se encarga de su pequeña parcela, pues sería incapaz de abordar, ¿no? Y bueno, pues agradecemos tanto los que se han sumado para organizarlo como quienes estáis participando en persona, ¿no?, viniendo, acercándose y queriendo pues continuar con esto. Bueno, luego doy unas palabras sí, más concretas, ¿no? Vale, y yo, bueno, en relación con él, y ya casi por empezar, ¿no?, con un carácter introductorio, en relación con el tema que hoy nos trae aquí, y dada mi formación de geógrafo y por tanto mi visión limitada forzosamente de
ciudad. Yo sí que quiero, pues, bueno, digamos, subrayar, enfatizar algunas ideas sobre las que después podemos aquí discutir, ¿no? Partimos entonces de la idea de la ciudad y el territorio y de la ciudad como sistema, ¿de acuerdo, no? La ciudad como sistema abierto, como sistema complejo y como sistema jerarquizado. En estas coordenadas yo plantearía, o me parece necesario, poner el acento en cuatro aspectos, ¿eh? Cuando hablamos de la ciudad como sistema y la ciudad en el territorio. Esos cuatro aspectos relacionados todos con la ciudad son la estructura, las estructuras urbanas, los procesos que atañen, que afectan a la ciudad, las dinámicas ligadas al urbano y los flujos también ligados a la existencia, a la presencia de la ciudad en el territorio. Cuando hablamos de estructuras, tenemos que pensar en la ciudad como un elemento que ocupa un lugar, que tiene un tamaño, que se articula en barrios, que su planificación está dirigida desde los poderes locales. Existe eso que llamamos planificación urbana, que decide cómo crece la ciudad, a qué ritmos crece la ciudad y de qué manera se ensamblan, se articulan las distintas piezas o barrios de la ciudad. Barrios que tienen una dimensión urbanística, pero también barrios que tienen una dimensión social y una función económica. Entonces, todos estos aspectos yo creo que conviene estudiarlos dentro de eso que llamamos la estructura de la ciudad. La otra dimensión que me interesa destacar aquí es la de los procesos urbanos. Toda ciudad tiene un origen, una evolución y, ya digo, sus destinos están, digamos, dirigidos desde los poderes urbanos y, en este caso, pues, tendremos que hablar de gestión y de gobernanza de la ciudad. Cada ciudad podemos explicarla, o la mayoría de ellas, o podemos agruparlas por tipos según un origen. Ciudades que tienen un origen religioso, ciudades que tienen un origen militar, ciudades que tienen un origen comercial, etc. Las ciudades, además de este origen, tienen una evolución que depende de sí mismas, pero también del contexto social, económico y territorial en el que se inserta. Y estos aspectos también son, son dignos de análisis y de debate. Hay ciudades que siguen creciendo a lo largo de este proceso evolutivo y otras que, sin embargo, tienden a perder presencia y perder protagonismo dentro de este sistema del que forman parte. Y esto liga con el tercer aspecto que me interesa destacar aquí, y es el de las dinámicas urbanas. Hay efectivamente dinámicas expansivas y dinámicas regresivas, ciudades que crecen en tamaño y ciudades que se fortalecen en función de una especialización y una función que las hace más importantes, que las resitúa con un protagonismo cada vez mayor dentro del sistema del que forman parte. Y por último, me interesa llamar la atención sobre los flujos, ¿no? Los flujos internos y los flujos externos a los que está sometida la ciudad, bien porque los genera o bien porque está involucrada en flujos generados desde el exterior, pero a los que no puede sustraerse. Los flujos internos nos remiten a procesos y a fenómenos relacionados con la movilidad, con los desplazamientos, con las transacciones económicas, lo cual a su vez está relacionado con funciones y actividades urbanas, el transporte, las relaciones con otros elementos del entorno que exigen desplazamientos materiales,
La base económica de la ciudad genera flujos invisibles, pero cada vez también más importantes. No nos podemos olvidar del papel protagonista que en toda economía urbana y no urbana desempeñan las TIC, las nuevas tecnologías en general. Y hablaba también de la importancia de los flujos externos, es decir, de cómo ya la ciudad se relaciona con todos los elementos de su entorno, con otras ciudades y con otros espacios no urbanos, es decir, con otros lugares que a su vez tienen la estructura, tienen la dinámica, soportan los procesos económicos y sociales, ocupan una posición en un sistema productivo que es jerárquico, etcétera, etcétera. En definitiva, la ciudad en el territorio, que es efectivamente o se comporta como un sistema con un rango, con una posición y con una articulación que la relaciona de un modo complejo con otros elementos. En fin, yo lanzo todas estas ideas, las pongo sobre la mesa porque creo que pueden ser interesantes en relación con lo que aquí se dice o se va a decir y en relación con lo que aquí podemos discutir y debatir a lo largo de los 3 días de curso. Nada más, muchas gracias. Yo,